A más tardar el 5 de marzo se estaría colocando la primera piedra de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional. Este fue uno de los anuncios del gerente general del Gobierno Regional de la Libertad, Manuel Yempén. Posiblemente se varíe para el día 5. Es importante la presencia del ministro del Interior acá para que ustedes puedan también discutir varios problemas que tenemos nosotros en la región, y creo que aceptaríamos para tenerlo presente acá el día 5 de marzo. Yempén dirigió la conferencia de prensa en representación del presidente regional, César Acuña, quien se encuentra en Lima en reuniones con los ministros de Estado para impulsar proyectos para la libertad. Destacó que ya se ha logrado la viabilidad para la carretera Puente Calemar, Abra el Naranjillo, con una inversión de 11.333.000 nuevos soles. Ya se firmó el convenio con Sima Chimbote, se le ha dado ya incluso un adelanto casi de 12 millones de los 19 millones que cuesta esta obra, y es muy importante porque va a permitir continuar con el trabajo hacia ese sueño que siempre se tuvo de Salaverry y Juanquín. Otra prioridad es el sector salud, donde se prevé una inversión de 1.000 millones de nuevos soles para construir 9 hospitales emblemáticos y 32 establecimientos de salud en todas las provincias de la Libertad, para cubrir la atención al 95% de los liberteños. Estas obras se realizarían en los 4 años de gobierno. En Santiago de Chuco ya se empezó a demoler la antigua infraestructura sobre la que se levantará el moderno hospital César Vallejo, con una inversión de 36 millones de soles. Sobre todo este año 2015, que tenemos muchas restricciones, dado de que por canon nos quitaron 25 millones de soles, y que también por tener que cumplir con el acuerdo que tuvo el gobierno regional anterior en la tercera etapa de Chavimochic, nos estamos quedando sin presupuesto para este año. Anunció que tras las reuniones que sostiene con los funcionarios de los Ministerios de Economía y Salud, el presidente regional traerá buenas noticias para la región la próxima semana.